Uy, no quiero ser cortamambos, pero igual está muy divertido el stream de Fran. No los culpo si quieren seguir mirándolos y después venir para aquí. Pero ya se estaba haciendo demasiado tarde y no quería volver a dejarlos plantados, mis chiquillos. Así que vamos a ir iniciando este stream que se dio bastante de casualidad. Más que nada quiero ver este stream por si puedo llegar a tener algún material para opinión, para opinión para algún video rápido que de repente pueda llegar a sacar mañana. Y bueno, ayer nos topamos completamente de la nada con un Nintendo Direct que resultó muy bueno, un Nintendo Direct Mini que lo tiraron así absolutamente sin aviso previo, nos lo lanzaron sin vaselina. Y la cosa es que en ese mismo, una de las cosas importantes de ese Nintendo Direct fue el anuncio de que iba a estar disponible la versión de prueba del Hyrule Warriors Age of Calamity. Y como yo soy un ávido conocedor en lo que a Hyrule Warriors se refiere, me parecería lo más adecuado probar el demo en vivo. Es decir, yo acabo de descargarlo hace un ratito, no lo he estado jugando. De hecho, he estado dando mucho a Breath of the Wild últimamente. Y tengo puesto el cartucho de Hyrule Warriors. Por si da el tiempo, también podemos darle un poquito al Hyrule Warriors tradicional. Porque más allá de que este sea canónico, no quita el hecho de que este sea muy bueno. Quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran en estos momentos, los 77 espectadores que estoy teniendo en estos momentos, chicos. La verdad, muchísimas gracias porque sé que es un sacrificio bastante grande el estar streameando, el estar pendientes de un stream a la 1:30 de la mañana. Aquí en Uruguay son la 1:30 de la mañana, así que sin darle más rodeos, procedamos a probar lo que es esta demo. Dígame cómo me escucho, si me escucho bien, si me escucho fuerte, cómo se escucha el juego. Vamos a ver qué onda con esta demo. Dificultad, normal, fácil, difícil, muy difícil. Vamos a ir en normal. Audio. Español, bien, tenemos español. Idioma de texto, español latinoamericano. Ah, el audio. Vamos a ponerlo en japonés para que la gente, pues a la gente le gusta el audio japonés. Vamos a ir probando. En mi pantalla salen 82 y lo mío no es sacrificio. Apenas salgo del trabajo, llevo una Monster en la mano por si no me duermo al manejar. Uf. En todo caso, tené cuidado al estar comentando mientras manejas. O sea, detente en algún lugar seguro si querés comentar, Leonel. No quiero que por mi culpa se produzcan accidentes en la carretera. ¿Sabes que esta vez podrás cambiarla más tarde? Sí, vamos ahí. Hoy me gusta mucho esa textura que tiene de fondo. El programa dispone de guardado automático los datos del juego. Veamos de qué trata esto. Ay, la verdad, yo no sé cómo convencieron a Fran de que jugara Phantasmophobia ese. Sé que ese juego es de cagarse. Y ahora que estuve entendiendo ahora que estuve entendiendo un poco de qué trata el juego, ni cagando lo juego. Si hay. Pues, hay. Eso es buscar sugestionarse. Uy, me acuerdo de esto. Ay, todo el caos. Hyrule Warriors. Age of Calamity. El huevito. ¿Qué rol va a tener ese guardián bebé? Oh.
¿Qué onda? ¿Hace un portal ese bichito? Jodeme que ese huevito tiene el poder de viajar en el tiempo. La historia de los campeones. La otra historia de un pequeño guardián que viajó a través del tiempo. Y del gran cataclismo al que se enfrentaron. ¡Ay, ahí apareció el huevito! Hacer un título que lo lanzaron para aplacar la espera. Para hacer un título que lanzaron para aplacar la espera al Breath of the Wild 2. Le metieron unas ganas, debo decir, tremendas. Tenemos 127 personas. Muchas gracias por conectarse, chicos. La verdad, los aprecio mucho por esto. Me mata que Link siempre es el soldado sin casco. ¿Cómo darte cuenta quién es el protagonista del anime? El Rey Rohan. Rey de la rechazada profecía. ¡Ay, me suena ese Seishu! Por cierto, chicos, para los que no lo sepan, ya se confirmó el audio latino de este juego. Quédense tranquilos que este juego cuando salga va a contar con audio latino. Que no lo tenga el demo no significa que no lo vaya a tener. ¿Cómo darte cuenta que eres el prota del anime? Ese espadón, por favor decime que puedo controlar al rey de Hyrule peleando con ese pedazo de espadón. Ay, no grito porque soy el prota chico cool. Ah, mirá, ahora en vez de esquivar son dash. Ya, esto es igual que el Link del Hyrule Warriors. Bien. Debo decir que la visión es mucho más amplia. Fundamentos al atacar. Ya. Posee ataques muy similares al Link del Hyrule Warriors. El control no es exactamente el mismo. Encuentro más fluido el del Hyrule Warrior. Pero es cuestión de adaptarse. No es exactamente igual, pero es cuestión de adaptarse. Igual habría sufrido críticas si hubiese tenido un control exactamente igual. Aunque yo no me quejaría, la verdad. Sigo insistiendo, para representar lo que es un combate de una guerra, el formato Musou, es decir, el formato Hyrule Warriors, es... ¡Ay! Con este disparo la flecha. Con este me curo. Ya, y también digo que siento que el control lo adaptaron bastante para que se parezca mucho al Hyrule al Breath of the Wild. Ahora que lo estoy jugando, tenemos una donación de Leonel Contreras de $10. Muchas gracias, Leonel. Dice, ahora esto me deja la duda de esta historia, ¿terminará como conocemos? Este tipo todo valiendo, si crea la línea temporal donde la guerra la ganan los buenos. A la música le doy un 999 sobre 10. De hecho, la música está excelente, es lo que estoy notando. Miren, los Musou son
Los Musou son mucho de jugar con finales alternativos, chicos. Debe de haber un final canon, que el final canon debe de ser justamente lo que es la precuela de Breath of the Wild. Pero no me extrañaría que hayan finales alternativos como tipo What If, en los que estaríamos viendo qué hubiera pasado si hubieran ganado los buenos. Así que en ese sentido no me extrañaría que tuviésemos finales alternativos. No, no, no digo que es bueno que se diferencie. Lo que estoy sintiendo es que están fusionando los controles de Breath of the Wild con los de Hyrule Warriors. Y está saliendo bastante bien. Igual, tengo que jugar más. Todas estas son opiniones de primeras impresiones a la rápida que estoy notando. Siento que los campos son demasiado grandes. El combate está bueno, muy fluido. A ver, quita la técnica. Ya. Bien. Siento también que quitaron la convencionalidad de los sectores. Como que ahora simplemente tengo que atacar a las... Tengo que atacar a las masas que se vienen. ¿Dónde está el Mowgli? Ahí está el Mowgli. Ya. Fijas el objetivo con R, esquivas con el B. Ya, la mecánica del punto débil está de vuelta. Auto. Pega fuerte. Utilizan las barras de vida como la otra voz. Oh, bien, bien, bien. Remate. Ya, los controles son distintos para, la, para lo que son los remates y esas otras cosas. La música está excelente para... No. Claro, ahora lo hacen destacar como el héroe, así. ¡Uy, mierda! ¿Y este Mowgli gigante de dónde salió? Se ve interesante, se ve interesante. Igual tengo miedo de que para no, por no salirse de lo que son los villanos de Breath of the Wild, queden como limitados de enemigos. Tengo miedo de eso. Ah, mira, acá la barra de vida representa la patota que hay que matar. El sistema de esquive de este juego, siento que en el Hyrule Warriors convencional estaba mejor. Oh, los remates se ven muy bien, debo decirlo. Dice, parece que va a ser más corto que el Hyrule Warriors original. Todo depende de los modos extras que agreguen. Si agregan un modo extra como el modo aventura clásico, dime que algo así no sería genial para una misión de ese... ¡Uy! ¡Sobrevive! ¡Pa! Eso me toca la fibra sensible. Claro, acá tomemos en cuenta el tema de la historia, porque después... A un Musou después lo pueden inundar de modos extra. Lo que va a contar siempre va a ser el modo historia, tengan en cuenta eso. Por lo que estoy viendo, el modo de juego está bueno.
el mapa intenta representar muy bien lo que es, son los gráficos de Breath of the Wild. Lo que los sectores no están tan bien definidos como en el otro Hyrule Warriors, pero es irse adaptando. Dreamy dice, voy a llamar... Michu dice, voy a llamar al bebé... Al bebé guardián Squish. Oh, lo encontré. Encontré al huevito guardián. En todo caso, el diseño de la armadura esta está re buena. ¡No! ¡Apaya! ¡Digo Impa! Creo que es la primera vez en la que hacen a Impa una verdadera waifu. Pues siento que no había visto ninguna Impa que fuera como material de waifu. Una torre de vigilancia. ¿Por qué una torre de vigilancia surgió acá en medio del castillo? Es adorable. ¡Es adorable, huevito! Ya, sigamos con nuestros planes. Denle like por la Impa Waifu, wey. ¡Bombarda! ¡Tome, tome, tome! Igual... Siento que se podrían pulir un poquito más los controles, el R, el A y el Cryonis, a ver. Ya, me gusta la idea de adaptar los poderes de la tableta a los combos. Buena. Ya, me encanta el desmadre que se puede provocar. R más el I. Toma. Pero tiene estilo el juego. Y el huevito me persigue. Sigamos. Tiri. ¿Qué está haciendo este hombre? Ah, mira, se frena. ¡Uy, azules! Pero son más heavy. Está muy inter... ¡Oh, mierda! Ah, sí se puso... ¿Cómo manda el tupper? ¿Cómo manda el tupper? Llegamos a esta área. ¡Oh!
Está muy interesante, la verdad que me está copando este juego. Igual de todas maneras lo iba a comprar, pero está muy interesante esto. Me gusta lo que estoy jugando, me gusta lo que estoy jugando. Es diferente al Hyrule Warriors, pero eso solamente puede ser un punto positivo. Gato, ya no sé usar bien la Crioli. Che, esta zona es la plaza destruida. Está mamadísimo, Link. No, la... Tremendos combos. Y si estos combos se pueden seguir mejorando. Uf. Apareció un Wizro de fuego. ¿Qué puedes controlar ahí? Vamos a jugar con la waifu. ¡Oh, está rotísima con los combos! ¡Y tiene clones de sombra! ¡Hagemushi no Jutsu! ¡Uy! ¡Es una bestia con los combos, Kimpa! ¡Oh, es una fiera con los combos! ¡Catón! ¡Uh-huh! ¡Es una bestia! La siento mucho más un personaje de Hyrule Warriors esta voz. ¡Qué desmadre que haces con la waifu! Y corre como ninja de Naruto, ya está. Ah, obtuvo el cetro de fuego. ¡Oh, un Lizalfo! Ese Lizalfo no supo ni qué le pasó. ¡Oh, chuchus! ¡Ah, mirá! Las técnicas de la tableta se manejan diferentes según el personaje. ¡Oh! Está bueno, está bueno. No sé para qué es eso. Se manda el puro futón esta. Oh. ¿Ah? Es una bestia, Inca. ¡Qué bestia! ¿Qué es? ¡Qué abuso! ¡Qué es, Impa! La concha de la lora. Parecieron más moblins. Unos moblins aparecieron. ¿Dónde? ¡Oh, está lleno de salvo acá! Thank you.
No, no, Impa es tremendo abuso. Ay. Y es re kawaii. Nunca había visto tantos bisalfos en un solo lugar. Todos los Sheikas están rotísimos en Breath of the Wild. Impa Otaku. Y sí, no, este personaje es puro fanservio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Hoy las bombas de Impa están muy rotas. ¿Qué es, por porque está... Igual las acciones tan rápidas están que vienen por lugar, pero... ¡Vamos, vamos, vamos! No, todavía queda este. ¿Qué queda? ¡Auch! ¡Oiga, como todo! Ah, pasé la misión. Batalla en la llanura de Hyrule. ¡Victoria! Tuvimos arma. Tuvimos muchos materiales. No sé qué coña es esto. Título Bokoblin. ¿What? Nazo no Guardian. Nazo no To. 考えていても全く分かりそうにありません。 El guardiancito es adorable. ¡Uy, a la mierda! ¡Huevo Garca! Hoy hablando de eso,
Les recomiendo que vean el video del... Que vean el video de que subió al Gamer Corrompido, que hizo el tráiler de John Salchichón Ram utilizando secuencias de Mortal Kombat. Es tremendo. Esta celda. Princesa de Hyrule. Yokatta. Anata mo buji datta no desu ne. Hai, Hime-sama. Chōdo Pura kara Seeker Stone wo. ¡De vuelta! ¡Para, hijo de puta! Hime-sama. Tiene pinta que justamente todo la trama va a girar mucho en torno al pequeño guardiancito. Ah, mira, vino como para avisar del caos. Impa, sono guardian to tochujo heigen ni shitsugen shita to no chousa o kodai ibutsu no kenkyu sha de aru furua to roberi ni 依頼することを提案。ハイラル王は彼女の提案を聞き届けた。 Bien, vamos a ver a Prunia. Te encomiendo la misión de proteger la torre que ha aparecido, ya que es un importante punto de batalla. Además, el poder de este guardián es capaz de viajar en el tiempo, es merecedor de nuestra confianza. Averígualo junto con los investigadores. Que la diosa Ilia te proteja. Rohan Vasformadus Hyrule. Link, caballero de Hyrule. La música la siento como una especie de fusión entre Fire Emblem y Legend of Zelda. ¿Qué quieren que les diga? Este arte está buenísimo. ¡Dale, waifu! A ver, le dije destino de la tableta Sheikah. Camino al laboratorio. Comida caliente es esencial. Comer bien para mantener la fuerza. Escuela de esgrima de Hyrule. Ah, mirá como tenés distintas cosas. Luz familiar en el país nevado. Ah, son como misiones, supongo. Ya, esto es interesante. Esto es interesante. Esto tiene pinta de ser la siguiente misión. Camino al laboratorio. ¿Pero qué son estas otras cosas? ¿Tienes que investigar? ¿Entregar estos materiales? ¡Ah! Entrego los materiales. ¡Ay! Me dan recompensa. Si completas peticiones de una región, ayudas a su gente y contribuirás en su bienestar y desarrollo, vas a obtener fuerzas adicionales que te ayudarán a ganar la guerra. ¡Mira! Ah, interesante. Si tenés los materiales... Espada a una mano, combo adicional. ¡Ah! Me mejoró el combo. ¡Nice! No cuentas con títulos suficientes, me faltan títulos de Lizalfo. Me faltan estas cosas. Ya, esto está interesante, está muy interesante. ¡Guerreros de Hyrule! Ay, mejoré el combo, mejoré la vida de Impa. Bien. Sí, ahí tengo. Y ahí mejoré el combo de Impa. ¿Ya? Es una buena mecánica, es una buena mecánica.
¿Duman, crees que Young Impa le hace competencia a la guarra maldita? No, la guarra maldita es la guarra maldita. O sea, podrá ser, o sea, es... Impa es una waifu, es muy buena waifu, pero nadie se mete con mi waifu suprema. ¿Dudes, probaste la demo de Control Cloud Version? No. O sea, esta es la primera demo que estoy jugando. Modo cooperativo. Ah, mirá, tenés para... Ya, tiene multijugador. Punto a favor. Enorme punto a favor. Con un palo. Tiene la espada de soldado, es la que más pega. Armadura. ¿Por qué no tenía equipado el casco? Está bueno esto. Esto me gustó mucho. Espada corta de cacarico. Ah, conseguí una mejor. Allá no le puedo poner armadura. Vamos a ver a la waifu más de cerca. Tiene muy buen poto. Ya. Platos. Ya. Link. Impotaku, la concha. ¡Uy, qué genial imagen, Maurice! Ya, vamos a la siguiente misión. Nazono Guardian ni kyoumi o motta Zelda wa Zelda. Impa. Soshite goeiyak toshite Link o tsure. Furua tachi no matsu kodai kenkyūjō e to mukau ga. La representación de Link, el guardián y Impa. Ya, vamos a la misión. Ah, el Zelda también va. に解析してもらわないことには始まりませんね。そうですね、姫様。ああ。はい、よ。 A la frente, iba. Guardian. ¿Nada? Lo que va a ser una pelea contra un guardián acá. Uf. Ahora mentarles la madre. Au,
Zelda, salí de camino. Ahora que comas el tupper, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿El guardián? Ah, no, tengo que pelear con el guardián por ahora. Ah, tengo que escoltar a Zelda. Hoy tengo la Magnesi. ¿Y ahora la Magnesi? A ver. ¡Oh, oh! A repartir desmadre con la Magnesi. ¡Oh, bien, surfeo! ¡Magnesis! ¡Oy! ¡Tengo el inmóvil! ¡Ay, vas a volar! ¡Ah! ¡Wistro de hielo! Se ve muy bueno, Link roto. ¡Ay, huele nada! ¡Uy, excelente! ¡Ay, además que sí! Lo que debe ser este con la espada maestra de fuego. No, ya está, me lo vendió. No, no, la demo esta te lo vende el juego, ¿eh? Te lo vende. Además, tomen en cuenta que este es un Hyrule Warriors hecho para la Switch. Ah, la mierda. Ya, evitamos la... Evita enfrentarte al guardián, chale. Guardián del orto. ¿Zelda dónde? Ay, pobre Impa.
¿Qué vas a hacer? Uy, un pasaje enorme, amigo. ¿Cómo activa a los guardianes? ¡Eh, la mierda! ¿Y dónde está el guardián que debo activar? Mejor dicho, ¿cómo llego al guardián que tengo que activar? Ah, ya está. Uy, ahora la misión se puso difícil. No me extrañaría que saquen un amigo del guardiancito huevito. Huelen a la mierda ustedes. ¡Au! ¡Hijo de puta, oh! Ay. Ojalá, dice Splash. Flash quiere ver un guardiancito huevito. Me gustó este combo. ¡Au! ¡Me escupió! ¡Me escupió el desgraciado! Uy, tengo cetro de cetro eléctrico. Ay, no lo vi venir. Apareció un imbécil a decir mamá.
Ah, loco, si venís a insultar, vení con más variedad de frases. Solo, todo lo que hiciste fue spamear la misma estupidez un montón de veces, oh. Pobrecito, oh, quería un poco de fama, oh. Rebote el tipo, vos. Si me vienen a putear, vengan a putearme, pero con variedad, oh. Me metió la misma frase como 3 veces, oh. Ya, pues, o sea, yo quiero que los que me vengan a banear, que me vengan a banear. Los que me vengan a insultar, que me vengan a insultar. Que me vengan a insultar con más variedad de frases, chicos, oh. Sean originales. ¡Claro! Me insulten bien con los haters de Dro. Un hater de Dro así, vine buscando y no encontré caca. Oh. Ese se ganó mi respeto. Oh. ¿Por qué no puedo tener haters como los de Dro? Oh? Tengo haters pedorros como los de. Como los de Crimson. Como Crimson 10. Oh. ¿Qué tengo que hacer? Ah, lo ofrecí. Tenía que dirigirme hacia el guardián, ¿cierto? Pero coño, ¿dónde está el guardián? Acá. Activamos al guardián. ¡Se la dio! Va a llegar un momento en el que el personaje va a estar tan roto, tan leveleado, que los guardianes los va a hacer cagar para adentro. Ya, ahora tengo que ir al siguiente. Por favor, comete una manzanita ahí, Impador. Ya puedo controlar a Zelda. ¿Cómo pelear a Zelda? Ay, vamos a ver cómo pelea. Cómo pelea la Zelda Poto. O sea, pelea directamente usando todas las técnicas de la tableta. Ya, interesante. A ver qué puede hacer esta tipa. A ver qué puede hacer la Zelda Poto. Ay, la Zelda Poto quedó lejos, oh. ¿Cómo usa Zelda los módulos? Ya, interesante. ¿Hay más haters? Oh, dije que fueran originales, no pedorro. ¿Qué clase de insulto es mamá Yema? En todo caso, los moderadores hoy se están dando un banquete. Disfruten, disfruten que hoy es tenedor libre, chicos. Disfruten que hoy es tenedor libre para baneos. Sáquenle brillo a esos martillos, muchachos. Sáquenle brillo a esos martillos. Me salió un verso sin esfuerzo. Esta va a ser la frase del día, muchachos. A ver... Ahí tienen, chicos. Esta es la frase conmemorativa del día en honor a todos los pedorros que vienen. Sáquenle brillo a esos martillos.
Los haters de Dro están a otro nivel, vos. Mis haters son re pedorro. Además, que aguante estar hasta las 2 y 20 para venir a hatear, vos. Ya, chicos. Sáquenle brillo a esos martillos. A ver si ya apareció la frase. Ahí está. Este mensaje va dedicado para todos los haters y a los moderadores que están trabajando el día de hoy. Hoy disfruten la cadena libre. ZR. A ver qué tal pelea. La encuentro media lenta, en todo caso. Pero están muy rotas sus técnicas. ¡Me sacó una foto! ¿What? ¡Le sacó una foto! ¡Ay, otro Whis! No. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Hijo de puta, oh! Mirá la celda. Mirá la celda foto. ¡Oh, oh! Ah, tengo que combinarlos con la tableta seca. Ya, está interesante. Ya, ahora entendí más bien aquí. Ahora sí la tengo. No me quejo, esta celda está muy interesante. Que llegó otro más. A ver qué me dijo este otro. Puta, no pude ver los insultos. El Pepe XDDD. Hoy se están dando la panzada los moderadores. Hoy se están dando la... No, Duz, no engañes a Splash con Zelda. Oh, pero la Zelda Poto es la Zelda Poto. Siento que igual es medio lento para avanzar el personaje. Los personajes. Ya, activamos el segundo guardián. ¿Y ahora?
Ahora para dónde te... Ah, me echa el boss. Dirígete hacia el guardián. Chale. ¿Dónde está el guardián? ¡Oh! Por un segundo pensé que la quedaba Link ahí nomás. Acá tenemos al guardián. No puedo avanzar por acá. Ven aquí, guardián. ¿Me está siguiendo? Sí, me está siguiendo. No, Flash está armando bardo. ¿A todo esto seguirán los muchachos en stream? Deben de haberse copado con el... con el fantasmofobia. Ha movido cosas. Hay que ver si es que... siguen los muchachos en stream. No los quiero molestar. A ver ahora. Guardián. ¡Re duro! ¡Oye, guardián! Aún no sé cómo reflejar los rayos. ¡Qué genial! Está lleno de lámparas de fuego azul. ¡Ay, no! Hay un huevito maligno. ¡Jodeme que hay un huevito maligno! Una nueva tableta Shake. Nuevas comidas. Hay un huevito maligno. Kore ni wa kodai energi to michi no gijutsu ga tsukawarete iru. Tsumari, oh, Robert, kore wa mii no shiranai mattaku atarashii kata no guardians de aru. Robert, ya tráeme la otra, tráeme la otra. Quiero ver a Prunia. La mata re canchero el tipo. その技術の一端に過ぎません。なるほど。だから私たちまでシーカーストーンの機能。その上、この中にはウィーラが想像もしないインフォメーション、情報が
眠っていたのです。 Y en la waifu. La voz no le pega nada a la voz japonesa. Tiene una voz demasiado ilegal. Tiene una voz demasiado ilegal, ¿no? Mira, trajo información del pasado. Información del futuro, quiero decir. Desga, Kongo Kaiseki o Smerba, Mata Narika Wakaru Kamoshiremasen. Corega, Yaksaiga Fukatsustato, Hyderu no Sugata. Conatashimatara, Mo Hyderu was Kukotonado. Corema de Kongai Tikita Taisaku nomideva, Tarinaino de Shoko. もしも厄災を封じることができなければ。いや。絶対に防がなければ。 Es interesante el giro de trama que están tomando. 厄災ガノンを封印するには大麻の剣とハイラルの姫が宿すという封印の力。そして各地で掘り出された 四神獣の力が不可欠だった。おお。だが、大麻の剣の眠るコログの森は魔物の手に落ち、ハイラルの姫であるゼルダの力も未だ目覚めない。Soy Sim de Prunia y esta es la prueba de ello. Muchas gracias, Leonel. Todos somos Sim de Prunia. Desde que la mostraron somos todos Sim de Prunia. Muchas gracias por la donación. Encontrar a los cuatro campeones. O sea, vamos a ver toda la historia de los campeones acá. Saki の活躍で彼女の騎士に抜擢した凛と共に各部族から選び出したい4人の候補者のもとへ向かわせるのだった。 得体の知れぬ異物を連れ歩くつもりか。はい、ブルアやロベリーとも話して、その方が良いと今一度言うておく。夢の中、己が使命を忘れるでないぞ。良いな。自分の役割は分かっています。 ¿Qué es eso? ¿Un escudo? Desbloqueado a Zelda. Retos. La disrupción creada por el guardián procedente del futuro ha abierto un portal a un campo de batalla en otro mundo. Debe tomar parte en diferentes combates. ¡Ay! Pueden aprovechar acá y me echar tanto fanservice. Eso en otro mundo. Me recomendaron lanzar y detonar. Enemigos principales. Recompensa. ¿Y esto acá? ¡Oh!
Ya puedes ir al gremio de herreros de Hyrule. Fusionar armas. Ah, podré fusionarlas para hacerlas más fuertes, me imagino. Por ejemplo, si tomo esta y tomo esta. Tomo esta y esta. A ver, fusionar, ¿qué me sale? Ah, para levelear el arma que tengo equipada. Ya. Ya, interesante. Limpa que tiene. Ya, le aumentó el poder. En Zelda tenemos... Nice. Bastante bien. Bastante bien. O sea, ya con el hecho de meter viajes en el tiempo. Hasta... ¿Qué onda los comentarios? Tiene pinta que tiene un montón de cosas para ir aprovechando. El juego va a ser bastante expansivo. Han buscado, han encontrado la manera de... Esta es una, un reto. Han encontrado la manera de compensar justamente con distintos modos. Realmente el combo a Zelda. Supongo que los que parpadean son los que puedo usar, los que puedo acceder. Ya, aumentamos el combo de Link. Ah, comercio. Ya. Oh. El guardián me había indicado este reto para pasar. Visión de tiempo, enemigos principales. Formación de la batalla. A uno con velocidad, sí. Lo bueno que en este juego las armas no se rompen. Adelante. ¡Qué genial! No, le metieron un montón de estilo al juego. El juego tiene un montón de estilo. Y sigue siendo un Musou. O sea, son todos elementos positivos, te diría. Woohoo!
Ya, esto sería como estas misiones de farmeo. A Pita no le va a gustar este juego. ¿Por qué no? Son lisalfo, no cuentan. Aparte, en todo caso, ahora que estoy jugando el Breath of the Wild, noto enormemente la cantidad de detalles que tiene este juego, en el sentido de respetar todo elemento de Breath of the Wild. No te están metiendo nada fuera de los elementos del juego, excepto el guardián huevito, creo. Como que nada se sale de lo... Ay, voy a apuntar igual. Bueno, se sale dentro de los parámetros normales. Ah, tengo que vencer 300 bisaltos en el límite de tiempo. Los disalvos en el límite de tiempo. Faltan 13. Faltan 8. Faltan 7. Dos más. Ahí está, 300 bisalfos derrotados. Ah, cortita la misión. Está bueno, son bien misiones de farmeo estas. Me pregunto si se podrán rejugar o aparecerán más así. Qué bueno que está este dibujo. Fincalis Warriors Age of Dusman. Mira, al parecer sí se pueden rejugar. Sí, todas las misiones se pueden rejugar. Aparte, ahora el guardiancito te dice dónde tenés que ir. Splash, ¿estás en el chat? Es bastante larga la demo, sí, es bastante larga. Splash, necesito que te conectes al Discord. Y que te pongas a leer comentarios, que yo tengo que ausentarme unos minutos.
Si estás escuchando, necesito que te conectes al canal de Dus por Splash. Que yo me tengo que ausentar unos minutos, así vos mientras lees comentarios, opinás de la demo. Hola. Hola. ¿Cómo estás, amor? Bien, estaba medio agitado y también tuve que aplicar el helador. Pero, te dejo un segundito, leyendo comentarios, yo ya vengo, ¿dale? Sí, sí, por eso te puedo leer, así que estoy mejor. Dale, dale.
creo que la recontra cagué en todos los sentidos. Literalmente. Porque te muteé. Sí, no tenías que haberte muteado por completo, solo el micrófono y ya. Creo que la recontra cagué. Bueno, en mi defensa, muchachos, no estaba pensando correctamente. Tenía a Michael Jordan colgando del aro y casi me muero. Ustedes sabrán entender. Mis disculpas, perdóname, amor, que te hice venir al pedo. No, tranquila. Perdóname, pero no. Estaba charlando en el chat. No estaba pensando racionalmente, o sea, me estaba muriendo por dentro. Estaba charlando en el chat con los... Menos mal que Fero se dio cuenta, me estaba hablando sola. Chicos, sepan disculpar, les pido perdón, porque agarré en la desesperación por irme, muteé todo. Y la recontra remil recagué. Aquí y allá en el baño. Perdón, muchachos. Perdón. No pasa nada, ¿no? Tenía Michael Jordan colgando del aro. Necesitaba despedir un pariente del interior. Vuelvo al juego entonces. Me desconecto de acá del Discord. Gracias, mi amor, por haberme ayudado y perdóname. No, de nada. Saludos a todos, chicos. Le envié un fax al diablo. ¡Eso está buenísima! Ustedes saben que en ese momento de desesperación, cuando ya tenés los ojos tintos en sangre, no pensás racionalmente. Voy a llevar a Impa. ¿Mairimas? Le corté la... ¡Qué buenos refranes, muchacho! Un fax al día... ¡Qué buenos refranes! Bueno, saluden a Splash, que Splash se va a mimir en estos momentos. Me deja tirado. Aparte quiero ver si... Otra cosa que yo quería hacer era ver si esto también daba material como para hacer algún video opinión rápida mañana sobre este juego. Platillos. Vamos con Impa entonces. Liberé al mastodonte. O sea que, acá comentan, o sea que si acumulas demasiado en tu interior, te pones más retrasado. No. Pero la cuestión es que llega un momento que de tanto aguantar, la desesperación te hace como... No pensás las cosas. Descansa, Dud, pero ¿por qué me...? Yo no me estoy despidiendo. Lanzar y detonar. Ay, huele yo también a la mierda. Debo lanzar 100 bocoles acá. ¡Catón! A puro jutsu esta muchacha hoy. ¡Au! ¡Oh! ¡Está agresivo!
Bokoblin, ¿no? Apareció el Wizro de Fuego. Ay, tiene mucho más tiempo, claro. Son hermosos los juegos. Se ve genial el juego. El juego, la verdad, se ve excelente. Una tableta Sheikah para Zelda. Actualiza el hashtag. Ah, perdón. Lo había dejado abajo por las dudas que apareciera algún gracioso a... Ya saben. Uff. Uff. ¿Eh? El pitudo. ¿What? Ya, chicos, ¿a cuál de los guardianes vamos? ¿Con cuál de los guardianes vamos? ¿Vamos con Mipha? ¿Vamos con Daruk? ¿Vamos con Urbosa? Ah, mirá, me quedo esta misión. Perdón, el guardiancito me está... Vamos a llevar a Zelda. De hecho, voy a aprovechar para reforzarle la tableta Sheikah. ¡Yo! Daruk, Mipha. Con Revali. Creo que no se notó que no mencioné a propósito a Revali. Primero tengo que hacer esta misión, así que primero vamos a hacer esta misión con Zelda. ¡El Tunas! Vamos a hacer primero esta misión, después vamos a ver a qué campeón. A qué campeón va a ser el primero en reclutar. Ve con el pana Daruk. Es que está complicado. Porque tenemos al pana Daruk, tenemos a la waifu Mipha. O Urbosa, la que te hace snus, ¿no? ¿Qué hubo con el hashtag? Oh, esto está genial, Reservo. Estos son los moderadores en estos momentos. Así que dije la frase así, los moderadores es lo que hicieron. Me encantó esto, Reservo.
Quedó buenísimo, Rezero. ¡Ay, que son rápidos para editar! Vence los monstruos del desfiladero del heraldo. ¡Uy! Están muy bien los ángulos de cámara que usan con este juego. Hoy quedó re lindo el fanart de las chicas betas que hizo Juan Díaz, oh. Qué lindo que quedó. Oh, Juan Díaz se está superando cada vez más con los dibujos. Tengo que admitir que Juan Díaz es uno de los que más he visto que ha ido evolucionando sus diseños. Uf. No, si no niego que la Impa Waifu es la Impa Waifu, oh. No, no discuto a la Impa Waifu. ¿Me explican quiénes son las Beta Girls? Bueno, las Beta Girls son el grupo de amigas de Splash con el que hace streams recurrentemente. Compuesto justamente por Splash, obviamente. Tenemos a Liko, tenemos a Michu y tenemos a Dreamy. Ellas son las chicas beta. Después tienen chicas betas invitadas, como lo fue Angex. Pueden haber otras chicas betas invitadas próximamente. Así que, pero eso va a depender de Splash, pues esos streams los controla Splash. Yo lo único que hago es el thumbnail. Creo que se nota que los thumbnails son encargos hechos por mí. Igual está muy buena Zelda, pero no me acostumbro todavía a usarla correctamente. Thank you.
quedan enemigos para vencer. ¿Te está gustando? Me está encantando. La verdad que sí. O sea, le dieron suficientes elementos para hacerlo. Para agregarle dinamismo y a su vez combinar los elementos propios de Legend of Zelda. ¡Foto, fotito! ¡Moderador! Ah, este tengo que usar el... ¡Au! ¡No! ¡Me quiere banear! Me quería banear, ¿no? Mira, no sé qué... No entiendo tu meme. Ya te voy a mutear. Honestamente, cuando intentás burlarte con un meme, tratá de hacer de que el meme se entienda. O si la persona no entiende el meme, como que el insulto no llega. Sí, o sea, en el caso de Twitter, el único que puede banear ahí soy yo. Honestamente no lo entiendo. Si algunos entienden el significado de eso... Está gustando mucho este juego. Uy, cutscene. Ya, chicos. Así que dijeron Nifa. Has llegado al final de la versión de prueba. Con la versión completa del juego podrás continuar la partida. Si transfieres los datos de guardado. ¿Quieres acceder a Nintendo eShop para ver la versión completa? ¡Ah! No podemos jugar las misiones de los guardianes. Son pillos. Son pillos. Iba a ir por la waifu Mifa y no... tengo que comprar el juego para ir por Mifa, oh. Son pillos. Honestamente, me lo vendieron el juego. Me lo vendieron, pues, aparte me dejaron con toda la sala ahí para querer seguir jugando.
que son pillos, oh, son pillos. Son pillos, oh. Oh, hasta los menús son iguales a los del otro juego. Oh. No, igual dentro de todo tuvo una duración bastante decente. O sea, nos dejó jugar 2 misiones de historia. Después nos dejó jugar como 3 o 4 misiones de farmeo. Chicos, sale el 20 de noviembre. Tampoco es que falta mucho para poderlo jugar. Pero, la verdad... está muy bueno, la verdad. Y esto puede dar para muchas cosas, honestamente. Ya se acabó, ahí no hay cosas que hacer. Sí, en todo caso se pueden seguir rejugando. A mí me gustó bastante, debo decirlo. Me pareció un juego interesante. Voy a ver si me armo una... Voy a ver si puedo hacer una pequeña opinión mañana. Si puedo escribir una pequeña opinión para sacar un video rápido opinando sobre este juego. What? Encima el loco publica con su propio Twitter personal. Observen la cara del sujeto. Consejo, muchachos, si intentás trolear, por favor no lo hagas con tu propio Twitter personal. Te das cuenta que quedás pegado. ¿Usás tu propio Twitter con tu propia foto? ¿Para querer hacer una broma? ¿Para querer destacar? Y salís funado, o sea... Es como que... No, guachín. No da, guachín. ¿Cómo quedar funado en 2 segundos por Duzman? Consejo número 1. Aprende a usar un peine. Parece que tuvieras una araña subida arriba de tu cabeza. Consejo número 2, bueno, consejo número 2 en realidad. Consejo número 1 es directamente no trolees utilizando tu foto de perfil. Consejo número 2, justamente, aprende a usar un peine. Mira lo que es esto de acá arriba. Parece que tuviera una tarántula comiéndole la cabeza. Y muchachos, aprendan a sonreír, vos sonrían en las fotos. ¿Por qué siempre la gente esta sale con una foto que parece que se están aguantando un pedo, vos? Sonrían para las fotos, muchachos. No les va a hacer menos edgy el que quieran sonreír, vos. Vamos a chequear el Twitter personal de esta persona. Tiene... Sigue nada más que a 3 personas. Oh. Bien, guachino. La verdad, guachín, te pasaste. Oh. Te esmeraste. Ahí tuviste tu minuto de fama. Oh. ¿Hoy le contestaron el mensaje? Denunciado por spam. Mi mamá dice que soy súper ya muteado. Seguro que se la sacó en el baño. ¡Uy! ¡Oh, otra cosa! Oh! ¿Por qué esa costumbre sacarse fotos en el baño? Oh? ¿Por qué esa costumbre sacarse fotos en el baño? Aparte, hoy en día existen los celulares para sacarte la selfie. O sea, no tenés que sacarte una foto frente al espejo para poder salir en la imagen. Ay. Qué buena manera de... ¿Ven? Ustedes no pueden negar que en mis streams no se divierten. No me pueden negar eso.
Tuvimos baneos, tuvimos waifus, tuvimos fanservice, tuvimos funados. Este stream lo tuvo todo y apenas... ¿Cuánto duró? No, creo que no llega a 2 horas, Se saca la foto mientras caga. ¡Ah! Con razón salió con esa expresión que se aguanta un pedo. Ay, soy una mala persona, Con razón después me amenazan. Con razón después me amenazan, me exigen que mejore o si no voy a afrontar las consecuencias, Me llegan amenazas así por Facebook, Baneo, fue una baneatástrofe, sí, en todo caso. ¿Y sabes qué, Johnny Wolfkaiser? Dame un segundo, Johnny Wolfkaiser. Oye, estamos a 40 suscriptores para llegar a los 8000 en el canal de Splash. Estamos a los 40 suscriptores para llegar a los 8000. Llegaremos a los 8000 pronto. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Sabes qué, Johnny Wolfkaiser? Tenga su martillo. Tenga su martillo, Johnny Wolfkaiser. Porque tú también eres otro seguidor fiel de mucho tiempo. Así que sírvase su martillo. Si no, Splash va a tener que hacer un stream especial por los 8000 suscriptores, Ya están regalando martillos. Hacía tiempo que no le entregaba un martillo a alguien. Y Johnny Wolfkaiser me cae bien, dibuja chido. Así que, bienvenido a los moderadores. Oh, quiero ver algún comentario. ¡Está llorando! Stream de 24 horas de juegos random. ¿Quieren que nos muramos, Splash y yo? Entre Splash y yo repartimos martillos, tridentes, lo que venga para todo. Quiero ver cuántos exactamente tiene Splash. Acá me figura 7960. Estamos a 40 subs de los 8000. Un día de estos voy a tener que hacer un stream. O Splash va a tener que hacer un stream. Viene con Manuel el martillo. No la cagues. Simplemente no la cagues. No te mandes un el tipo. Los que están en el Discord conocerán el lore del tipo. No seas el tipo y ya encajas bien. Un 12 horas por lo menos. Igual eso va a requerir planeación. Supongo que en vacaciones, en verano, se va a poder hacer. ¡No! ¡No! Vos me dan mucha... Me caen demasiado bien los horas en este juego. Me caen demasiado bien los horas en este juego. Me caen demasiado bien los horas en este juego. Sidon y Mipha son los mejores, Aparte, en Breath of the Wild, la misión cuando vas contra Ruta, creo que es. Cuando vas. Cuando Sidon te ayuda así para vencer al elefante, es tremenda misión, bro. Creo que esa fue una de las partes más épicas de todo este juego. Sidon y Mipha son los mejores, bro. Y encima a Sidon le metieron la voz de Pepe Toño Macías. O sea, más perfecto no podría ser, bro.
Bueno, chicos, voy a dejarlo hasta acá, porque la verdad estoy un cacho bastante cansado. Quería más que nada justamente probar el demo y voy a ver si aprovecho para hacer algún comentario o hacer algún video rápido mañana. No, Johnny Buscal ya está usando el martillo. Estoy orgulloso. Así que chicos, espero que lo hayan disfrutado. Tampoco los quiero matar tanto en un día de semana. Estén atentos que mañana se van a venir unos cuantos streams de parte de los canales de los demás muchachos. Creo que tenemos un stream de Cyber. Creo que tenemos un stream de... Bueno, tenemos stream de Crucero. Y... creo que Guto quería me echar un stream también. Así que esténse atentos. Y justamente el sábado se va a venir el beta. Así que esténse atentos que también se va a venir mucha cosa. Y Splash creo que va a querer hacer de teloneros para el beta. Así que Splash va a arrancar tempranito con un stream. Y después, porque quiere hacer un concurso de disfraces en Animal Crossing. Y después el... el beta justamente, que va a ser todo temática de Halloween. Así que chicos, espero que hayan disfrutado este stream cortito y nos estamos viendo probablemente el sábado.